Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido cotidiano para hablar de los temas cotidianos del día a día y este plato fuerte que trae siempre el Ministerio Público referente a los casos de corrupción. Somos de los que no hacemos juicios personales. No estamos en contra de nadie personalmente, pero sí no podemos dejar de lado dar las informaciones referente a casos que sí conciernen al pueblo dominicano y que el pueblo dominicano necesita saber cuál es el día a día de esos casos, como es el tema antipulpo. Pero vamos a primero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones, síganme en esta cuenta personal de Instagram, Ariel Lara RDN, en este nuevo canal de YouTube, Ariel Lara RDN, con esa búsqueda, donde vamos a tener temas internacionales, hay entrevistas internacionales y demás. Por eso yo pido que se suscriban y inviten a más personas a hacer crecer esta comunidad totalmente independiente. Y vamos con el tema. Nosotros vemos aquí, en esta parte, la foto del presidente Luis Abinader, del expresidente Danilo Medina y de la persona que está ahí, que es Calvin Schmier, quien va a ser designado, o sea, ya rectificado como embajador. Puede ser que sea en enero, febrero, marzo, hay que ver en qué tiempo, pero de que él es el señalado por los Estados Unidos para la República Dominicana, él fue el nominado por el presidente Biden para la República Dominicana. Él que tiene una carrera de 46 años, una carrera política de 46 años y ha estado en el Parlamento de Georgia. Smile fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Georgia en el 75. En ese tiempo hizo historia en Georgia porque fue el más joven, solo con 26 años. Y hago esta introducción porque los Estados Unidos es un país diferente a República Dominicana en un sentido que ellos dan continuidad de Estado. Una de las agendas principales de los Estados Unidos es la lucha anticorrupción. Recuerden cuando estaba el ex embajador en República Dominicana, Yowali Brewster, que él hablaba de ese tema, que ahí fue que también unos periodistas abordaron al expresidente Danilo Medina y le preguntaron, y él dijo, ¿cuáles son los casos de corrupción? Señálenme los casos de corrupción. Una palabra muy icónica en ese momento. Entonces, como los Estados Unidos sigue la línea, cambia gobierno, venga gobierno, mantienen una coherencia de Estado, este hombre que viene para acá, Calvin Schmier, él va a ver lo que el otro atacaba, Wally Brewster. Y como Danilo se expresó, y él va a forzar, porque ellos tienen una línea anticorrupción, señores.
Si ustedes ven el ex jefe del Comando Sur, que aquella vez señaló a República Dominicana también, porque él dijo que el régimen chino se alió a países corruptos en su momento, y yo lo voy a señalar lo que él dijo. El Salvador con Nayib Bukele, aquella vez, que miren que Bukele tiene problema ahora, Nicolás Maduro, ¿y quién más? Danilo Medina. Danilo Medina, que rompió acuerdos diplomáticos con Taiwán para estar en primer orden con China, cosa que los gringos, como decimos, le pusieron ojo a eso. Porque los gringos dicen que China lo que se quiere beneficiar de aquí en el Caribe y en América Latina, del agua. Porque China tiene cuenta, y lo he dicho en otro programa, con el 8% del agua dulce, lo cual ellos tienen el 18% de la población mundial. Y América Latina y el Caribe comprenden la afluencia de agua en un 37% de agua dulce. Y por eso ellos están metidos aquí. Según, no Ariel Lara, según el ex jefe del Comando Sur. ¿Quién está en el Comando Sur ahora? Laura Richardson, la primera mujer en ocupar el puesto, pero es una mujer estilo Angela Merkel, estilo Condoleezza Rice, una mujer de poder, y no una mujer blandita, no, una mujer de poder y de decisiones. Y ellos le van a dar continuidad a eso, donde ellos señalaban este país entre los países corruptos, no los países, encabezado por gobiernos supuestamente corruptos, según los Estados Unidos. Entonces, este embajador que viene nuevo para la República Dominicana, que veo que no le han hecho mucha mención, Calvin Schmeier, va a seguir esa línea programática anticorruptiva. Porque un ejemplo, sale Wally Brewster de la embajada. ¿Y quién queda? El encargado de negocio de la embajada, quien es Robert Thomas. ¿Qué dice Robert Thomas? Que está de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Se había reunido con el presidente Abinader. ¿Y qué ha criticado Robert Thomas fuertemente? Fuertemente. La corrupción. Hubo una reunión de gobierno con Robert Thomas y Participación Ciudadana, donde ellos dicen que van a relanzar la lucha contra la corrupción ahora en el 22. Casualmente en el 22 viene este nuevo embajador, y como Robert Thomas ahora mismo es el jefe de la embajada, hasta que llegue el embajador, entonces le va a pasar los datos. ¿Pero qué dijo Anthony Blinken? Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Que un ejemplo, ustedes ven a Mike Pompeo, que también que fue de lo que llamó a Danilo Medina. El que llamó a Danilo Medina. Supuestamente, hay algunas vertientes. Lo llamó porque supuestamente, no puedo confirmar, pero no puedo desmentir. Ahora, lo que no puedo desinformar o dejar de informar. ¿Me siguen? Miren qué se dice de las vertientes o de las hipótesis que se dicen por qué llamaron a Danilo Medina. Una, el senador Bon Meléndez, Marcos Rubio y Adriano Espaillat se dice que llamaron a Mike Pompeo informando lo que pasaba aquí, que querían pasar esa reelección sí o sí. Otro plano, otro punto de vista, aquella vez cuando estaba la contienda electoral en los Estados Unidos, los republicanos representados por Donald Trump, los demócratas representados por Hillary Clinton, en un momento de tensión, la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, mandó a votar, claro, por Hillary Clinton,
Cosa que el mismo gobierno de Danilo, en su momento, el mismo gobierno de Danilo no compartió. ¿Por qué? Porque ellos dicen, decían en ese momento que eso era una intromisión. Entonces esa intromisión salió cara porque no se estaba hablando de Margarita, una simple dirigente. Tenía la investidura de la vicepresidencia de la República. Y lo que se dice ahí, según se dice, y hasta se está convirtiendo en una leyenda urbana, y es parte de la vértice de los tres elementos de por qué Pompeo llamó a Danilo, se dice que en ese avión iba Mike Pompeo, en un avión iba Mike Pompeo, pero Mike Pompeo en ese tiempo, cuando llega al poder, no llega como secretario de Estado, sino como encargado de la CIA. Estaba Gina Gaspar. Estaba Janet Yellen. Estaba Helen Nair, la vocera del Departamento de Estado. Estaba Nikki Haley, la representante ante las Naciones Unidas. Estaba Donald Trump. Y estaba el que fue el primer secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson. Le estoy dando datos. Cuando esa gente vieron eso, que enseñar, que se dice que fue Pompeo que enseñó el video, dijeron, oh, es así, no te apures. Pero vengan, que hay la intromisión de una vicepresidenta con intromisión aquí, en estas elecciones. Nosotros llegamos al poder. Cuando llegan al poder, Donald Trump designa al ex CEO de ExxonMobil, que es Rex Tillerson, lo pone como ficha clave en el Departamento de Estado, porque Rex Tillerson tenía buenas relaciones incluso con Mohammed bin Salman en Irak, en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando entonces Donald Trump decide mover el puesto, le da el puesto de Estado, secretario de Estado, a Mike Pompeo, lo mueve de la CIA a secretario de Estado. Ya tenía un poder, la cara de los Estados Unidos después del presidente, ese es el secretario de Estado. Y lo relaciono con Anthony Blinken para que ustedes vean algo que voy a decir ahora, para no perder la cohesión y la coherencia en el comentario. Esa fue otra de la parte. Ya dijimos la llamada de los senadores a Pompeo. Se dice lo de Margarita, que cayó mal en el anillo de Donald Trump. Y la tercera es el acuerdo con China. El acuerdo con China, dándole la espalda en ese momento y quitando prioridad a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ustedes vieron con la energía que llamó Pompeo, Pompeo un carú, Pompeo un duro, todo. Anthony Blinken todavía es más agrio que Pompeo, así como ustedes lo ven. Les voy a dar un dato de Anthony Blinken. Ese Anthony Blinken que está ahí, ese fue el que dirigió la captura que terminó de manera fatídica porque lo terminaron eliminando a Osama Bin Laden. Fue él. John Kerry era el secretario de Estado, pero el subsecretario de Estado que manejaba asuntos de Medio Oriente, atención, era ese Anthony Blinken que dice hoy que la corrupción hay que golpearla, hay que golpearla. Es Anthony Blinken que dice que hay que poner ojo y llevar a los corruptos contra la pared. No es Ariel Lara. Entonces, cuando ustedes ven alineados, alineados, poderes que se dan continuidad en los Estados Unidos, como es el Comando Sur, que aquella vez criticó lo de China, y van a seguir esa misma línea, como ustedes ven el embajador Wally Brewster, aquella vez que criticó el gobierno en su momento por los temas de corrupción,
que Danilo dijo, ¿cuál corrupción? Y el seguimiento que le ha dado Robert Thomas, encargado de negocios, que dice que hay que eliminar la corrupción. Cuando venga Calvin Smile, que es el embajador nuevo que viene, anoten ese nombre, ese va a ser la punta de lanza, puede ser que sea la punta de lanza contra el expresidente Danilo Medina por los temas de corrupción. Miren cómo se ha ido concretizando todo, que Francisco Pagán habló. Francisco Pagán dijo que le dieron una funda con 10 millones de pesos. Una funda con 10 millones de pesos. Ya hay muchas personas haciendo delaciones. Entonces, de eso concretizarse, ahí le están enrostrando en la cara a aquella expresión. Esto es lo que se ve, señor. Eso es lo que se ve. Yo no estoy haciendo comentario contra la persona de Danilo. No. Lo que se ve. Que Danilo Medina, yo lo más que puedo, no soy nadie para aconsejarlo, pero sí, el consejo es que vaya y se entregue. ¿Por qué? ¿Por cuáles razones? Si usted entiende que usted es un líder político de masas, usted da la cara, mire, aquí estoy, investíguenme. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pero tiene que tener el valor de entregarse, tiene que tener el valor de ir para que no lo vayan a buscar, porque ya miren un ejemplo. Tocan los hermanos, que ahí están señalados con los casos de corrupción. Miren un ejemplo, el Ministerio Público dijo que ha retenido 48 millones de pesos, dos Porsches, una Jeepeta Lexus y un Volkswagen a Magaly Medina, hermana de Danilo, que es una de las que está en el tema en el caso Antipulpo. Ustedes han visto ya lo que le han presentado en contra a Alexis Medina Sánchez, que lo llaman como principal imputado en esa operación. Vemos una persona cercana como el ex procurador de la República, muy cercano a Danilo Medina, que miren cuál es la situación, que hubo una, incluso ahí hubo una testigo estrella que fue Rainer y Elizabeth Medina Sánchez. Vimos el caso de Adán Cáceres es una de las personas incluso más cercana que los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía todos los secretos militares de Danilo y en el día a día estaba atrás. Incluso cuando ustedes se fijan en aquel video, bueno, ya se ha hecho famoso que Danilo Medina pregunta ¿cuál corrupción? Él es que sale detrás, precisamente. Dan 18 meses de medida de coerción a su mano izquierda, porque su mano derecha es Adán Cáceres, está en Najayo, pero a su mano izquierda, quien es el general Viola, que ahora está Danilo, lamentablemente, que ningún guardia quiere ser cercano de él ahora. Ahora nadie es amigo de Danilo tampoco. Que eso es lo que me incomoda a mí. En el momento cumbre todo el mundo amigo de Danilo, amigo del presidente Danilo Medina. Cuando cae, nadie es amigo de Danilo. Del PLD hablan poco en defensa de Danilo. Y eso es así. Entonces eso pondría de manifiesto que el nuevo embajador, Calvin Smile, venga a República Dominicana y hable de ese tema de la corrupción. Ya habló Wally Brewster, el saliente. Robert Thomas se quedó encargado de negocio y está atacando la corrupción.
Anthony Blinken sigue la misma línea de Mike Pompeo, la misma. Y vemos a Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que sigue lo mismo que el pasado. Entonces, todos estos temas tienen que llamar la atención por lo que está pasando en este país, con los temas de corrupción. Esto va a ser, estas personas van a forzar, anótenlo hoy, uno de ellos va a forzar que vayan detrás del expresidente Danilo Medina si este no va. Y no lo estoy diciendo con odio político, estamos haciendo un análisis según la perspectiva que se ve en torno a este caso, el cual es denominado uno de los casos de corrupción hasta ahora, uno de los casos de corrupción más grandes. No lo digo yo, según la historia y según lo que se ha visto del Ministerio Público. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban. Se lo pido a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Síganme en este Instagram, Ariel Lara RDN. Y sigan esta cuenta en YouTube, Ariel Lara RDN. Y como siempre le digo, mi gente bella, siempre se lo digo, porque es una máxima. Hasta la próxima.